Muchachos, muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Espero que me estén escuchando bien. Creo que ajusté todo en orden. Sean bienvenidos a un stream mañanero más. Hoy vamos a seguir jugando la Master Quest de Ocarina of Time. Esperemos pasar un par de templos más. Mi intención es hoy por lo menos pasar el Fire Temple, la Caverna de Hielo, el Pozo y si nos da chance el Templo de Agua. Ese ya lo veo medio difícil porque es muy complicado, pero vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a saludar a la gente del chat antes de empezar. Vamos a ver quién anda por acá. Saludos al señor Rich. ¿Cómo está, señor? Al buen Dance Infer, que me mandó saludar a su hermano. Ya, qué gusto, un placer. Ahí le mandé saludos de vuelta ahí con ella. Dice el señor Rich que ya van a hacer su chamaco. Oiga, tranquilo, usted tranquilo, usted lleve las cosas con calma y verá que todo saldrá bien. Tenga preparado todo ya para por si las moscas, señor. Pero qué bueno, qué chido, disfrute. También anda por acá Sara, qué onda, bienvenida Sara. También anda por acá el señor Fabimen, un placer, mi estimado, verlo por ahí en el evento también. Qué chido, oiga, qué chido, señor Fabi. Sí, el buen Mexican Runner también es de Jalapa, justamente. ¿Sí es de Jalapa? Sí, es de Jalapa. Ahorita vive en Polonia el dude, pero sí, durante mucho tiempo hizo streams desde su casa en Jalapa. Yo ahí lo empecé a ver cuando hacía streams de Battletoads. Qué chido que le mandé un mensaje, ¿verdad? Ahí luego nos juntamos. Creo que iba a venir en enero, no estoy seguro. Ahí luego nos ponemos de acuerdo, yo le aviso. Bueno, vamos a ver cómo está el Fire Temple, porque sí, ahora sí los templos se van a complicar más, muchachos. Dejen limpio tantito mi pinche control, porque está bien marrano. Muchachos, no coman mientras juegan, porque pueden dejar muy marrano el control. Lleno de grasa y chetos. Estos controles negros de GameCube se ensucian bastante. No creo que en general cualquier control negro. ¡Negro! ¡Hijo negro! Muy bien, ya. Le soplamos. Alcohol es lo único que tenía a la mano, así que espero que sirva. Muy bien. Señor Dant, muchas gracias por sus 19 mesecitos. Comer chetos sin usar las manos. Así de como pato, así. Ah, cabrón, ya está abierto aquí desde un principio, qué pedo. Ok, de fin. ¡Ah! ¡Qué pedo! Ok. Aquí me trolearon. Me troleó el dungeon, maldito. No sabía que se podían compartir emojis hoy. Déjeme ver. ¿Cuáles nos compartió? Ah, ya, el jajaja. Qué cagado. Le mando un tibutrol hoy. Ah, bueno, al final sí había algo aquí. ¿Una llave? Oh, lol, no. Un escudo. Bueno. Bueno, aquí no había nada. Además, ya sabemos que no había absolutamente nada. Este templo, en teoría, lo puedes pasar sin la túnica. Depende de cuántos corazones tengas. El tiempo que te ponen cuando... De la resistencia. Depende de la cantidad de corazones que tengas. Mientras más corazones tengas, más aguantas. Lo puedes pasar con hadas. A la verga, ¿what? A mí nada me impide el paso, maldito. Ok, aquí cómo voy a aprender eso. Supongo que con Dean's Fire... Espero que sí. ¿Cómo estuvo su fin de semana, muchachos? Cuéntenme, ¿qué jugaron? Creo que no servía de nada esto, ¿sí? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué
diantres? ¿Necesito aprender alguna otra cosa? ¿Qué onda, videogames? ¿Cómo estás? Que alguien me explique. No veo nada, ninguna otra antorcha que pueda dispararle. What? Bueno, no sé si puedo aprender esto. Déjame ver. ¿Jugó el juego de la vida? Ah, sí, tenía que aprender ahí, mira. Ya decía yo. Nos levantamos otro hechizo y en teoría con esto vamos a abrir una puerta. Ahí está, como chingado. Yo me acordaba que en el juego original estas estaban prendidas también. Pero ni siquiera se ve que sean antorchas, pinche juego. Anda avanzando lento en Breath of the Wild. Así es ese juego, oiga, ese juego es infinito. Debo tener una charla, hombre a hombre. Baila el ritmo de la vida. Se me figura que este pinche templo vamos a sufrir. El fin de semana estaba viendo un dude que estaba jugando un mod de Resident Evil 3 donde te aparecen como 5 pinches nemesis al mismo tiempo, pinches locos. ¿Qué le gustaría ver anunciado en los Game Awards? Uff, pues no sé, la verdad. Me gustaría ver más de Breath of the Wild 2, justamente. Generalmente ahí anuncian cosas de Zelda, entonces puede ser que sí lo veamos. Ah, bueno, si quieres recolectar las caquitas de los Korok, pues sí, infinito. Digo, no sirve de nada, pero es buen reto. El tono de Zelda para mi celular. Yo tuve tono de Zelda para celular mucho tiempo, pero en la época en la que todavía era Nokia, lo que no que ladrillo. Ok, aquí. Y también traje un ringtone de The Symphony of the Night, pero no me acuerdo cuál era. Ok. Vamos a ver, vamos a prender este pedo. Y me imagino que disparándole hasta allá. El nuevo personaje de Smash ahí, quién sabe, ahí esos generalmente lo revelan en Nintendo Direct, pero estaría padre. Un F-Zero, no, yo creo que un F-Zero ya no, ya, porque ya la gente que hacía los F-Zero ya están dispersos. Ya están en otro equipo de desarrollo. Ay, cabrón, ¿se podrá? Ya aprendí, luego. ¿Y luego? ¿Dónde más hay que aprender? ¿What? Está bien raro este pedo, güey. Está rarísimo. ¿Ahí anunciaron el personaje de Smash? Ya no me acuerdo. Ah, sí, cierto, creo que sí. Que fue cuando estuvieron en Rey y los demás juntos, ¿verdad? ¿Metroid? Uf, Metroid Prime 4, por favor. Ah, ahí hay hookshot, ok, es para hookshot. Bueno, creo que... deja, voy por magia. Ah, ya no hay magia, maldita sea. Bueno, déjame ver si ahí mismo en el cuarto en las cajas había. ¡Hijo de la chingada! Pues ya hace falta que anuncien algo de...
Metroid Prime 4, pero como se reseteó el desarrollo, quién sabe cuándo vaya a salir esa madre. Hay montones de canales de Discord. Sí, es que el... hicimos lo de eso de dividirlo en temas, porque si concentramos todo en uno solo, se hace un desmadre y se pierde mucho la conversación. Entonces es para que esté segmentado y no haya ningún problema. Entonces obviamente, pues si no te interesa hablar de, no sé, de cine, anime, tele o cosas así, pues nomás no ves ese canal y listo, ¿no? Es la intención, digo, al final del día. No entiendo muy bien qué diantres. Ah, mira. Ok. Lo podré prender aquí. Vamos a ver. Déjame ver en qué ángulo es lo mejor para... Déjame ver si desde aquí se puede. Ay, podría ser que sí. Ah, ya. Sí, no, lo eliminé porque realmente nadie conversaba ahí más que un dude, entonces lo quité. Gracias, George. Sí. Más ando viendo cómo le voy a hacer. Ando viendo. Va a tener que ser desde aquí, creo. Desde aquí sí se puede, mira. ¿Otro remake de un juego de Wii U? Sí, ojalá. Ah, pero no trae fuego. ¡No! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Maldita sea! Tiene que ir por más magia. Tengo que ser rapidísimo. Ya que resaltó el templo. ¡Ah! Bayonetta, sí es cierto. Ahora vi algo de Bayonetta en Twitter. Que van a sacar Bayonetta y Vanquish o algo así. En 4K, un pedo así. No vi bien qué era. Vi que era un arte o algo. No me fijé bien. Cabrón, agárralo, güey. Qué fastidio que sea con Dean's Fire, güey. Star Fox Zero, híjole, nomás que esa madre creo que no vendió nada. No sé si sea tan redituable para Nintendo. Estaría chingón, la verdad. Ahí le hicimos un gameplay a Star Fox Zero en Barcade hace algunos mesecitos. Ay, no mames, que tengo que volver. Ay, vete a la verga, güey. Qué mamada que tienes que volver a hacer esto, güey. Sí, también creo que la gente se quejó de los controles de movimiento. Mi única queja con ese juego es en realidad el control del como helicóptercito ese. No me acuerdo cómo se llama, el girocóptero, no me acuerdo cómo se llama. Ese sí está medio feyón. Todo lo demás sí, ya cuando te acostumbras está padre. Y tiene un chingo de referencias bien chidas ese juego. Déjame ver si aquí hay magia. Todo este pedo para una pinche llave, qué fastidio. Sí, hubiera sido algo opcional. Creo que sí, a la gente se le molestó que no fuera opcional. Pues fue lo mismo que le pasó a Skyward Sword. Que no era opcional el control de movimiento y sí, eso fastidió mucho. Que hablando de eso, ya vamos a jugar ese juego, muchachos. Faltan 2 seguidores en nuestro canal de Twitch para que lleguemos a la meta. Cuando lleguemos a los 2500 vamos a hacer maratón de Skyward Sword, muchachos. Anímense. Es gratis.
No, más bien el usar los controles de movimiento, Sara. Usar el control de Wii, así para simular acciones. Y en el caso de Star Fox, así girar así para girar la nave y demás. Sí, estamos a dos seguidores, señor Rich, ¿cómo ve? Aquí se prende esa si estoy abajo. Yo estoy arriba. Creo que sí. Sí. Ay, por fin, cabrón. Pinche desmadre, güey. Esta llave, en teoría, ya vamos a poder abrir la que está allá abajo, al inicio del templo. Eso facilitará más las cosas, porque creo que sí nos van a dar el mazo desde el principio, lo cual será muy buena aliviane. ¡Ah! Se me olvida esa chingadera. ¡Ay, güey! ¡Pinche murciélago, vete a la verga! ¡Verga, se tiene un chingo ese güey! Según yo, aquí sí tocas la canción de... Sale un hada, no estoy seguro, no recuerdo. Quizás la de Zelda, no me acuerdo. No, lo voy a pasar normal, yo... No, el 100% no vale la pena. Hay una canción que puedes tocar y sale algo, un hada, pero no... Creo que no. ¡Uy! Uno de esos cabrones, güey. ¡Que hay un hada! ¡La quiero! ¡Necesito esa hada! ¡Se fue! ¡Culera! ¡Aquí hay otra! ¡Necesito esa maldita hada, culera! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Agárrate, culera! Wey, la traspasé. Siempre el hitbox de esas hadas ha estado bien raro, wey. Bueno, tengo que tomar lechita, wey. En el Super Nintendo sí hubo la Link to the Past. Hubo en NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. En todo, básicamente. ¡Oh, hijo de la verga! Listo. Señor Fons, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, hay gente que le gusta más los Zelda vistos desde arriba y otro que les gusta más los Zelda 3D. A mí me gustan los dos, la verdad. No tengo que dejar. Ya se había amasado. Sí, andamos en el Templo del Fuego, ya, pero la Master Quest es más complicado.
Ouch. Uy, cabrón. Aguas. Aquí debe estar el martillo. Si aquí no está el martillo, no sé dónde chingas va a estar. Bueno, puede ser que en la siguiente puerta. Puede ser que aquí esté el mapa. Efectivamente, señores. ¿Y qué va a haber? Probablemente el mapa. ¿Y un Goron? ¡Adiós! Liberamos. Muy bien, ahora ya vamos a poder entrar como tal al templo. Y así se va a poner interesante este pedo, esta wea. Pero antes de esto grabemos. Todos somos chavos. Hashtag todos somos chavorrucos. ¿Aquí es puerta falsa? No, sí, es puerta verdadera. Ok. Aquí debe haber un Goron. Chavo ruino rucos. Ya nomás una escultura, lo cual no me sirve de absolutamente nada. Y tú no ya, vi. Hay antorchas que tengo que prender. Ok, eso va a estar medio complicado. Podría agarrar esa antorcha con el hookshot. No sé si alcanza a llegar. Lejos. No, no alcanza. Ok, vamos para el otro lado. Ah, bueno, en la versión de 3DS de Master Quest, la versión de 3D de Ocarina es el tal cual el juego remasterizado, pero también trae una Master Quest. Y esa Master Quest, además de traer los puzzles más cabrones, también te quitan más los enemigos y el mapa está espejeado. ¿Cómo diantres se supone que...? What?
No salen prendidas, ¿verdad? Ah, qué mamada. Disco duro de 2.5 pulgadas son los discos duros más chiquitos que vienen incluidos en las laptops. Los de las computadoras normales son de 3.5 pulgadas, es el tamaño nada más. No, la memoria que trae dentro sí son gigabytes, pero el tamaño externo del disco duro físico sí es de 2.5 los de las laptops y 3.5 las de las compu normales. Ah, el hookshot para pasar, claro, tiene usted mucha razón. ¡Ah! ¡Demonios! Uf, ya tiene. Que hay una. O sea, en este templo, si no traes Dinsfire, pelas. ¿La olla o la onda? Nunca he escuchado eso, se me va la olla. Okay. Tenemos llave, pero seguro no va a ser suficiente porque necesito prender antorchas. Déjame ver, desde aquí, en teoría. No mames, no, ni de pedo alcanzo hasta la de allá, ¿o sí? ¿O sí? Ah, esa creo que ya se queda prendida. Ah, pero no mames, ni de pedo alcanza hasta allá, güey. Bueno, vamos a. Esa ya se quedó prendida. Entonces vamos a regresarnos. Y ahí creo que nada más era para este. Ah, aparecieron esos bloques. Interesante. Seguro ya va a haber un bloque hasta el final. Sí, ya lo vi. Y ya con eso puedo subir y prender las antorchas de aquel lado. Perfecto. No, lo que pasa es que yo tengo dos monitores ahora, uno donde juego y otro donde estoy viendo el chat. Que no sé es cómo le voy a hacer para. O sea, se queda prendida. Ok. Ah, ok. Que si no sé. Ah, cabrón. Y se quedó prendida de allá. ¿Y Cat Reasons? Ok. Bueno. Para la voz King. Ok, perfecto.
Es igual con el hook shoot. Oh. Quiero esa hada. Ven acá. En teoría, si prendo... Ah, no, hay una antorcha de regreso para regresar con el pucho. Ahí está. Ahora sí vamos a poder entrar a la puerta en medio, en teoría. Ya no hay nada. Muy bien. Estamos muy bien. Aquí es medio igual al templo original. Creo. Pero ahora ya no hay bloque. El bloque ya está abajo. Ok, sí, ya está abajo. No cambió nada. De hecho, está simplificado este cuarto. ¡A la verga! ¡Ah, cabrón! Ok, ok, ok. Yo necesito agarrar esa madre cuando está... cuando va para arriba, no en el... cuando está abajo. Ok, sí, ya decía yo que estaba muy fácil. Uy, cabrón, no. Tengo que medio calcularle. Una, dos. Ahí está. Uf. Milagro. Bien. Ok, aquí vamos viendo cómo está el pedo. ¿Qué cambió? ¿Ya no hay bloques? Ok. Fue un evento que organizaron los muchachos de Barcade, de juegos de Super Nintendo, y en un venue ahí en Polanco. Básicamente era ganar diferentes etapas con un juego diferente de Super Nintendo cada uno, y al final te llevabas, si ganabas, te llevabas las tres consolas de actual generación. Esto qué pedo. Ok, apareció ese pedo. ¡Ay, cabrón! El ganador fue... ay, no me acuerdo cómo se llama. El segundo lugar lo ganó Fabimen, que anda por aquí. Él se llevó un PlayStation 4 de Death Stranding, pero el... ay, ¿cómo se llama el primero? ¿Qué? ¿Maka qué? No, Makaimura no. Algo de Ma. Ahorita me acuerdo, le digo. Tiene un canal de YouTube, incluso. El último juego fue Street Fighter. ¿Qué pedo? ¿Ya no tengo vista desde arriba? Hay una... ¿qué puerta? Está falsa. Sí, de Guadalajara. Ah, no sé, hay un switch. Y estuvo en mi estación, fue lo peor. No me acuerdo el nombre. ¿What? ¿Eso de qué sirve, güey? Sí, había gente muy talentosa, sí, había gente muy, muy, muy viciosa. Se puso chingón. Yo no participé porque yo era de los que estaba ahí atendiendo, pero en una de las estaciones de juego, pero... pero sí, los que participaron, sí, sí, se puso chido. El buen Rich Ramírez también...
también andaba ahí participando. Nomás que lo violaron en Mario Kart este sábado, o sea. Ok, aquí qué. Ok. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, mira, aquí puedo. No estoy seguro si haciendo un spin attack. Sí, después fue Tetris Attack. Ahí sí también había gente muy buena. El Mario Kart era una... Participabas contra alguien más en cooperativo haciendo una copa completa de 5 pistas y el que tuviera más puntos al final era el que ganaba, que pasaba. A ver, ok, ahí puedo poner una bomba. El Mortal Kombat 2 de Super Nintendo. Tetris Attack, Bomberman. Quiero ver la brújula, creo. ¡Trick! Muy bien, estamos avanzando bien, creo. Lo que sí es que ya no sé a dónde ir. Falta una llave. Allá hasta el final indica que hay una llave. ¿La llave dónde está? Estoy seguro si tengo que matar todas esas madres para abrir esta puertita. Aquí está la llave, según esta madre. ¡Ah! Había un switch, lol. Había un switch oculto, qué mamada, güey. Bueno, tenía que subir por aquí. No
¿No era una llave? ¿What? ¿Qué diantres era eso entonces, güey? ¿What? ¿What, what, 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 what? A la verga. Ah, ya, creo que voy a tener que matar todas esas más para que se abra aquí y a poder pasar. Ok, creí que era una llave lo que había agarrado, qué menso. Vamos a matar todas las lagartijas entonces. ¿Dónde están las pinches lagartijas de mierda? Me falta una seguramente. Ahí está. Me falta alguna otra. Digo, no tengo una, no tengo otra explicación para que se abra esa puerta. No, Chocorrol no participó porque para entrar entrar al torneo necesitabas mandar un reto en video y no quiso. Pero sí fue de acompañante, eso sí. ¿Dónde están pinches lagartijas? A menos de que no sea eso, digo. No puede ser. Me falta una llave en algún otro lado. Que hay algo. Ah, necesito una caja. Okay. ¿Dónde diantres hay una caja, güey? Probablemente acá arriba. Ay, güey, no me acuerdo si aquí había caja. No, creo que no. No voy a tener que resetear el cuarto porque no me acuerdo. Ah, sí, ahí están las cajas, ya las vi. Ok. Ahora todo tiene sentido, muchachos. Siempre vean el mapa. Veo esos cuartos secretos nintenteros que existen. Sí, no, hasta sí se puede, Sara, pero necesito una capturadora mejor de video. Hay una que no tiene retraso en la captura, entonces con esa podría jugar, pero no directamente en Twitch, pero sí en un solo monitor, al menos. ¿Llave? Claro. Déjate libero, culero. Pero no se apure. Afortunadamente, digo, el segundo monitor que tengo sí es pedorrín, pero pues nomás lo uso para el chat. Hay gente que usa la laptop, usa gente que usa una tablet para ver el chat también. El celular incluso se puede. Digo, si tienes buena vista. Deja grabo. Por cierto, muchachos, escucharon el score VG de Death Stranding. Yo no pude ir. Sábado, sábado.
Digo, no puede aportar gran cosa en realidad. Usted ve el... Sí, yo así le hacía antes, en la laptop. Después compré un segundo monitor pedorín, pero pues... aliviana. Aquí no estoy seguro si puedes trepar. Sí, se puede trepar. Necesitas poner algo ahí. Ok, desde arriba. Ok. ¿Aquí a dónde lleva? Ah, ya. Ok. No, usted triple monitor, señor Rich. Está bien. Ah, la amaneció, oiga. Está la pinche puerta. Ahí está. Esta es esa caja. De esa caja es que si la me alcanza a llegar, creo que tiene que ser con la de acá arriba. Ah, no, acá se puede. Lo que no entiendo muy bien. Puede uno... Ah, ya entendí. Sí. Con el hookshot regreso ahí. En teoría, esa es mi teoría. Creo. Ok. Ya están prendidas esas chingaderas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Torcha ahí arriba. Todas esas preguntas, Sara, pregúnteselas al señor Chocorror, porque él es el que lo ha jugado y yo no lo he jugado. Sí, este juego lo he jugado 30 mil millones de veces, Sara, pero estamos jugando una versión más difícil llamada Master Quest. Que lo que hace es que los puzzles de los dungeons sean mucho más complicados. No, si no ya lo hubiera pasado desde hace como 1000 años. Sí, el juego normal sí me lo sé de memoria. Aquí porque los puzzles son mucho más complicados. Bueno, aquí en teoría ya puedo chingar esto, pero... ¡Ah! Sí, no, este juego lo dejo también en stream del año pasado, lo jugué 1000 veces, pero no exactamente esta versión, la más difícil, es la única que me faltó. Okay.
Okay. Ouch. Ah, mierda. Creo que no va a poder regresar. Para algo son esas. Tararán, 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 tararán. What? ¿Había una llave ahí abajo? Ok. ¿Qué onda, vos? ¿Le resetearon su usuario y contraseña? ¿Por qué? Oiga, qué raro. Pero bueno, qué bueno que ande por acá, señor vos. Bienvenido. Twitch. Sí, lo Twitch es muy raro. Hay un switch ahí abajo que tengo que activar o algo así. ¿Dónde está el switch? Mm.
el switch está ahí. Ok. Ah, no puedo subir ahí. Qué mamada, güey. No mames, ni de pedo alcanzas, güey. Interesante. Déjame ver si de aquí alcanzo. Más para saber qué tanto le tengo que calcular. No, va a tener que ser cayéndome, ¿verdad? Hay que calcular bien ese pedo. No, a mí no me va a alcanzar el tiempo, güey. Ni de pedo, cabrón. Y se ve que hay como para espantapájaros, güey. No tengo para espantapájaros, cabrón. Realmente necesito ir por la canción de los espantapájaros, lo cual estaría muy ojete. Ah, pendejo. Che, no, ni de pedo voy a alcanzar, güey. Aguántenme un segundo, muchachos, ya vengo. Necesito pensar. No se crean, voy por agua. Ahí vengo.
muchachos, ya vine. Agüita y parada técnica, porque ya me andaba también. ¿Cómo andamos? Estoy pensando qué puedo hacer. Dejé una, según yo, dejé una puerta sin abrir en la parte donde están los paneles de fuego. Puede ser que vaya ahí. Muchas gracias a Adam Link por el follow. Mil gracias, mi estimado. Bienvenido. Sí, también fui a hacer del baño, no se apure. Pero no por haber comido tacos. Ya, muy bien. Mi única opción, tengo dos opciones. Regresar a esa puerta donde estaba un bloque del tiempo, ver si hay una llave, y otra ir por la canción del espantapájaros, lo cual sería bastante tedioso y sería muy culero que te hicieran hacer eso, pero puede ser que no hay manera de que con ese tiempo que te dan llegar hasta allá. O sea, es imposible. Te voy a tener que regresar a unos... ¿Qué onda, Víctor? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Sí. Qué bueno que ande por acá, ya de vacaciones. Ahora bien, ¿se puede regresar aquí? ¿Se puede regresar o sí? ¿What? No, creo que no te puedes regresar. Bueno, puedo hacer algo, pero creo que no es... ¿Hay algún este de hookshot en el que me pueda...? Mira, allá donde está ese bloque... Hay una puerta, güey. A ver, déjame ver si hay algo hookshiable. Puedo hacer un truco, pero no... Bueno, vamos a ver. ¿De qué trabajo me habla? Oiga, no tengo trabajo. Más atrás. Pues tuve que hacer esa técnica, la tuve que hacer, muchachos, porque no hay otra manera de regresar. Si algún día se traban, pueden usar esa técnica. No lo hagan, es trampa. Básicamente los puzzles de los dungeons son mucho más complicados, Víctor. Tengo que ver cómo llegar ahí a esa puerta. Si es que se puede. No. Déjame ver si puedo aplicar la misma. Y no voy a tener que rodearlo, pero me da mucha hueva. Ah, no va a ser suficiente. No, esta no se pueden, si son paredes más cabronas. Solo esta sí. Tener que rodear, ni pedo. Pero aquí no se puede, ¿va? Sí, no. 26 pesos un taco, no mames, pues que ni que fueran qué, oiga. Gracias, eso sí lo necesitaba. Ah, odio este cuarto, güey, lo detesto. Ah,
Ok. No estoy muy seguro. ¿Puedo llegar ahí? Realmente tocando la canción del tiempo, ese cuadro va a cambiar de lugar. Sí, es la edición de GameCube. El Nintendo 64 nunca salió. Iba a salir para el disk drive. Pero también la puedes encontrar en 3DS. ¿A dónde chingado se fue? Y ya se ve chingada. Que también, según yo, si ya tengo... ¿Es que me falta? ¿Para llegar? Ya tengo la... Boss Key, ¿no? ¿Realmente el templo ya está pasado? ¿O no? ¿What? ¿A dónde chingado se fue ese bloque, güey? Digo, no sirvió de nada. Según yo, entonces el templo estaría pasado, pero no tiene sentido. ¿What? ¿Pero qué chingados? What the fuck? ¿Esto de qué me serviría? Para saltar acá, ¿va? Y poder llegar a esa puerta. Ok. Ya entendí. Una pregunta, ¿cuál fue la vez? Híjole, la neta no me acuerdo. Pues ya ha habido muchos restaurantes. Y luego así cuando vas a cenar en familia. Mames, que ya no vuelve a aparecer el pinche bloque, güey. De esas veces que vas a cenar con familia en restaurantes carísimos y te dan mierditas, así que dices, no mames, güey, ¿eso qué? Qué complicado está este pedo, ya esa... Ah, no, ahí sigue. Que no me quiero regresar porque capaz que algo me faltaría. Según yo, aquí salto y ya podría entrar ahí a esa puerta. Muy bien, si era eso. Ay, no era una escultura, vete a la verga, güey. Tanto todo para una puta escultura, güey. En Alemania ande, ojalá. Ahora, ¿cómo me regreso? Ya no me quedan alternativas en realidad. Y según yo, el templo ya está pasado. Pues, ¿qué más me falta? Algo ahí abajo, quizás. Ahora ya no puedo pasar.
Ah, necesito... Sí, es cierto, necesito el... El cubo este que estaba aquí. El cubo de Donalú. Me voy a arriesgar y me voy a caer. A ver si el templo ya está pasado, pero... Según yo, algo me va a faltar, estoy casi seguro, caro. Es que ya puedo entrar aquí al jefe, güey. Es que diantres me faltaba ahí arriba, güey, no entiendo. Quizás eran puras esculturas. Qué rara estructura del templo, güey. No tiene sentido irse hasta allá. Porque además ahí está el espantapájaros. Y ese siempre es opcional. Exactamente, Sara. Lo logramos. No sé cómo, no sé. Pero lo logramos. Si no este templo si no tuvo mucho sentido la reestructuración que le hicieron. Ya le puedo lanzar. A veces sí le pegan algunas flechas. Qué idiota, le pegué normal. Aquí vamos a aplicar la de no me arriesgo. Solo eran rupias, es probable, Beto. Sí, porque ya no tenía mucho sentido. ¿Qué onda, Sibu? Pues al menos el templo del fuego ya lo vamos acá, ya estamos por pasarlo. Ahí está otra. Pero al menos le puedes pegar dos veces. Ya con esta debe de morir en teoría. Creo. No, bomba no le puedo lanzar, no le llegan. No, hay una reestructuración muy rara ahí, Sibu, del templo, pero sí lo logramos, pues logramos pasarlo. Ahora lo que hace falta es ir a la caverna de hielo y después al pozo. Pero primero vamos a que nos aumenten la barra de magia. Déjenme doy un retweet rapidísimo. No. Si lo hicimos bien. Solo hice una pequeña trampa.
para verificar algo, pero no sirvió de nada. Entonces, todo en orden, señor Sibu. Sí, ese templo de agua le voy a sacar. Voy a hacer primero los caverna de hielo y pozo antes de entrar ahí. Que sí, ese pinche templo a la verga. Si normal es frustrante, Master Quest va a ser el triple. Con helada, pues. Te va a decir el tibutrol. ¡No, maldito, no castrapa! Juega bien, como mi ídolo Lex. Pero soy un genio, Andy. Ojalá eso me sirviera para conseguir trabajo. Estoy pensando qué ruta tomar. Podría decirse que sí medio lo bugueamos, Ibu. Más bien, nomás no sabemos qué hacer, pero sí, todo en orden. Bien, ya tenemos el doble de magia, lo cual va a ser un parotote. Vámonos, pues, de aquí. Estoy pensando por dónde es más rápido. Vamos a tomar el atajo de Gorn City al bosque y luego el atajo a Sora's Domain. Au. Ese atajo, ¿dónde era? Era acá abajo, ¿no? Sí. No. ¿Dónde era el pinche atajo, güey? Ni me acuerdo. Aquí es la salida. Bueno, hasta abajo. ¿Piso acá abajo? Aquí está. Se fue derecha, izquierda, derecha. Aquí está el atajo. Thank you.
Ah. Listo. No contesté. Ah, que estudié ingeniería electrónica y de comunicaciones. Pero nunca la ejercí. Sí, no hay chamba, güey. Pero no, nunca ejercí, entonces ya se me olvidó todo. No se apure. No estoy seguro si esos templos, esos mini templos de la caverna y el pozo son diferentes, me imagino que sí. En la universidad del bugueaba, eso existe. Vamos a ver qué tan diferente es esta madre. No, sí está diferente. Lo que me choca es que voy a tener que... ¡Ay, la verga! Voy a tener que quitar mis haditas para el fuego azul. Ah, ok, eso lo quita. Bien. Ay, pinches chingaderas, güey. ¿De dónde salen esas madres, güey? ¿What? ¿Vieron eso? Desapareció. Desapareció la pinche roca, güey. ¿Qué pedo? Para estas vacaciones, pues no sé qué ha jugado ya. Xbox y Play 4. Hubo mucho juego bueno este año. Pues dígame como qué tipo de juegos le gustan. Ah, me caga. Abrir la roca con la mirada, efectivamente. Con solo verla. Ok. Nos falta esta madre. ¿Le gusta entrarle a todo? Hay mucho de dónde elegir, oiga. Chéquese en Google los mejores juegos de 2019. Ah, adiós a mi hadita. Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede. Con el apagón. La otra vez también se me fue. De hecho, la otra vez se me chingó mi regulador y lo tuve que cambiar. Ya estaba viejito, ya no daba para más. Compré uno baratito de Stern, al menos para sobrevivir. Thank you.
Ya vamos a ver qué juegos chidos hay en... Mejores juegos de 2019. Está Sekiro, está Fallen Order, Resident Evil 2, el remake, puede comprarlo, está chingoncísimo. Devil May Cry 5, obviamente Pokémon, Kingdom Hearts 3, Mario Maker 2, ah no, pero dice que Nintendo no va. Gears of War 5, el Bloodstained podría ser también, está chidito. Shenmue 3 que nadie peló. ¿Qué otro? Rage 2, no, ese a mí no me gusta. Astral Chain nomás salió en Switch. O sea, hay muchas cosas, oiga. Ya salieron buenos juegos este año. ¿Por qué no ejercí luego de la universidad? Porque encontré trabajo de redactor y de ahí me seguí. Empecé a hacer traducciones del español al inglés de algunos artículos de algunas revistas de aquí de México, de videojuegos, y ya de ahí me seguí. Después trabajé en varios medios de videojuegos y ya nunca ejercí para ser ingeniero. No, yo videojuegos, videojuegos toda mi vida he jugado. De una vez, por si hace falta más adelante. ¿Se resetea el... ¿A poco se resetea el fuego? La madre esa. Ah, no. Y se queda. Descongelado. Te digo. El DF, pues porque acá cuando yo empecé a trabajar en un medio de videojuegos, bueno, uno que se llamaba Atomics y luego en uno Level Up, y cuando ya en Atomics trabajaba a distancia en Durango, y en Level Up también trabajaba a distancia un tiempo, y después ya me pidieron que me viniera para acá, y también en esa época fue cuando conocí a mi señora, a mi novia que actualmente es mi esposa, y ya los dos nos venimos acá porque pues acá es donde había chamba. En provincia no encontramos nada. ¿Salen dobles los mensajes? No, salen bien, ¿no? Órale. Qué raro, ¿eh? A mí no me salen dobles. Por fin se acabó Luigi's Mansion. Uf, gran juego. Sígase con el 2 o el 3, oiga. Ay, cabrón. Siempre me congelan esas pendejadas. Ah, chingada madre. Más quiero ver si me dan algo cuando mate a todos. Ya hay una escultura, pero... Ya se le olvidó todo. Sí, está igual que yo, oiga. A mí también ya se me olvidó absolutamente todo. Yo no me acuerdo de nada. Bueno, algunas cosillas sí de... Pero unos conceptos básicos. Pero realmente... Lo necesario para ejercer sí ya... Se me olvidó. Necesitaría actualizarme. Está cabrón.
Órale, pues eso fue más rápido de lo esperado. No estaba tan cabrón el templo. En cierta manera está simplificado. Voy a checar las repeticiones de los streams que hicimos de Luigi's Mansion 3, señor. Está muy chingón, la verdad, el juego, sí se lo recomiendo. Millonarios desempleados, ande, ojalá. Ojalá, todos los meses es un sufrimiento para poder pagar la renta, güey. ¡Su calvario! Pero bueno. Andamos igual, señor Sibu. Así es esto. Ya eso de comprar juegos no es para nosotros. Muchachos, estamos a un solo seguidor de los 2500. Recuerden que cuando lleguemos a los 2500 vamos a hacer un maratón de Skyward Sword. Dele follow al canal. Dale al corazoncito que aparece ahí arriba de su celular. Ahí, dele píquele, píquele ahí, muchachos. No paga rentas, pero sí colegiaturas. Ande, pues es medio lo mismo. Es un sufrimiento todos los meses. Uf, ya dijo, señor Boss. Ya dijo. Muy bien, vámonos de aquí. Ya hicimos lo que tenemos que hacer. A la ñonga. Ah, pero tengo que... Si traigo un fuego para descongelar al rey. Sí. Para que me dé la túnica de azul. Sábados al señor Sibu, pues sí, así es. No, pues yo dependo de los juegos que me presten Lex y los de Barca, y la verdad, este año creo que no compré nada. Lo único que sí compré, porque ese es lo que quería así un chingo, fue el remake de Link's Awakening, pero todo lo demás me lo han prestado. El atrévete a soñar para Wii, ese lo voy a... Ese ya está pactado para jugarlo cuando me den el partner en Twitch. Aquí lo tengo como base de uno de los monitores. Irónicamente. También tengo el micrófono, ahí me lo prestó Lex en algún. El partner es cuando ya te haces socio full de Twitch, entonces ya es como si firmaras un contrato con Twitch para que seas siempre exclusivo de ellos, pero te dan más beneficios, por ejemplo los anuncios que aparecen al inicio de los streams o a la mitad, parte de esa, te dan una comisión por esos anuncios, de lo recaudado de esos anuncios, te dan más beneficios, por ejemplo ya tienes un chingo más de emojis,
te muestran en las recomendaciones de streams, te invitan a la TwitchCon, te dan más prioridad, vaya. Creo que también el porcentaje de las suscripciones cambia, o sea, sí te dan bastantes beneficios. O sea, sí vale la pena porque pues sí ganas más. Vamos a hacernos peques. Para ser partner, pues ya había aplicado. En realidad, el requisito más cabrón para ser partner es tener un promedio de 75 viewers constantes durante un mes en los streams. Pero aunque no logres esa meta, bueno, hay otros requisitos, pero son requisitos sencillos. Esa es la meta más difícil. Pero incluso aunque no logres esa meta, puedes submitear el partner y que te lo den. Lo hice a principios de este año, me rechazaron. Voy a intentarlo ahora a inicios del siguiente año. A ver si me lo dan. Si no, pues ya exploraremos otras opciones. Pero por lo pronto estamos bien, muchachos. Ahorita con sus suscripciones al canal, todos los meses me ayudan un chingo, la verdad. Es lo que más ayuda. No se cortó el pelo. Pues yo me tengo que cortar el pelo a mí mismo, oiga, porque de plano sí están bien caros las peluquerías. Pues ojalá que sí, Fons. Ojalá ya esta vez sí me lo den, sin albur. Mira, si no tampoco sufro mucho, o sea, me ayudan más las suscripciones de ustedes, muchachos. Y Patreon, también Patreon me ayuda un chingo, la verdad. Porque ahí sí, casi todo lo que aporta la gente en Patreon te lo dan. Solo Patreon se queda el 10%. Enseñar la rolita. Ándale, se la encargo mucho, señor Fons. Sí, nos ayuda bastante. Sí, el señor Sibu era de los chidos que nos apoyaban. Amazon Prime y todo. Pero la situación cambia de un día para otro, muchachos, así es. Pero todo aporte ayuda, ya saben. Si le entra a los streams en Twitch, pues éntrele, es divertido. Es divertido, ya una vez que tenga configurado todo ya no batalla. El primer paso y configurar es lo más complicado. Ya de ahí se agarra y se sigue, es muy muy sencillo, la verdad. Pues el chiste de los streams es ser muy constante, lo más constante que se pueda, para que la gente no se olvide de ti. Le falló el audio. Sí, generalmente los volúmenes, los niveles y los volúmenes en el audio es lo que falla. También el retraso de la captura, poner el offset. Usted es hombre de palabra. Muchas gracias, señor. Vamos a hacer peques. Vamos al pozo. ¿Hay que tener internet de más de 100 megas? No, no tanto. Unos 30, unos 40, 50 se arma. Sí, el micrófono también es ideal. Yo quiero comprar uno chido, uno más profesional. Tengo un Snowball, pero no funciona tan bien.
Ahorita estoy usando el de la diadema. Y funciona bastante dentro de lo que cabe bien, pero sí me gustaría tener uno más pro. Muchas gracias, señor Fons. Ah, no la puede renovar. No, no se apure. Ahí nomás pongan un post-it de recordatorio. Sí, este headset me ha funcionado bastante bien. Es de HyperX. Hola, Borex, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos al pozo a ver qué tan diferente está. Ah, es vos, usted. Ya le dio follow, oiga. Dale al corazoncito. Ok, llegamos a los 2500. El alter ego. Te escuché menos culera. Sí, hay varios filtros. Yo el único filtro que tengo en el micrófono es el de eliminación de ruido. Porque para que no se escuche tanto los ventiladores de la compu. Que luego sí parece que va a despegar. Uf. Muchachos, hemos llegado a los 2500 seguidores. Luego se los comunico en Twitter y en Discord para ver cuándo hacemos el maratón. A ver si en fin de año. Lo primero tengo que acabar el Master Quest. Sí, OBS. Es el más fácil. Antes usaba XSplit, pero... o esa madre. ¿Qué se llamaba? XSplit, sí. Pero era de paga y era caro y la versión gratuita sí estaba muy limitada. Nadie tiene voz chida, señor Fons. La verdad es que a nadie le gusta oír su propia voz en un micrófono o en un teléfono. Sí, el OBS es un gran aliviane y es gratuito. Y sí consume recursos, pero no tantos como otros programas. Si lo configuras bien el OBS, sí te hace un parote, nomás hay un chingo de funciones. Y también si lo juntas junto con Streamlabs, te hace un mega hiperparo. Pero es un pedo configurarlo. Que no lleguen antes. Cheque que tenga activada la campanita de notificaciones en el canal del señor Fons. Es un nombre de palabra. Muchas gracias, señor Boss. Ya nos hizo un mega hiper paro. 2500. También ya con eso puedo tener. Tengo armas para verlo del partner el próximo año. Ojalá. Órale, sí está medio cambiado. Esperemos que sí, mi estimado videogame. No hay nada aquí, qué mamada. Hay una roca ahí, what? Interesante. Okay.
ahí seguro te caes, güey. Esto es Lens of Truth primero. Esta llave. ¿Hay cofre? No hay cofre. Es que usted es padre de familia. Sí, me imagino que debe ser una chinga eso. Ahí hay un... un switch. Ok, aquí ya no necesitas el agua. ¿O sí? Creo que es para recuperar el agua, no sé. Ah, no, es para... no hay nada, no hay ningún cofre oculto. No, creo que no. Así suele pasar, señor Fons, ¿qué le digo? Binder. Por eso los fines de semana no hago streams. Y sí que iba a hacer stream el sábado, pero ya no tuve chance. Ay, a pinche mano. Madres, ahí hay una llave. Fuck. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay algo? ¡Oh, la madre! ¿Qué pedo? ¿No les hizo nada? ¡Fuck! Ya me chingaron, puta madre. Según yo con la del sol te... se inmovilizan, pero no, no pasó nada. Bueno, ahora que ya no hay agua, vamos a ver si al principio están los Lens of Truth. Solo necesito los Lens of Truth, no necesito nada más de este pinche calabozo. ¿Va a ir un torneo de Smash? Uf, qué chingón. ¿Qué hay aquí? Usted sí es bueno en Smash, no que uno. No hay nada. Si haces stream desde una consola, pierdes muchas opciones. O sea, por ejemplo, si lo haces desde un PlayStation 4, pues solamente no, o sea, no tienes la posibilidad de poner como un layout. Tienes que ¿cómo se llama?
resignarte con lo que te da la consola, que es nada más la parte del gameplay, un chat ahí medio chafa, y si tienes la cámara del PlayStation 4, pues sí te la pone. Pero simplifica mucho el business, ¿no? Porque si ya no tienes que configurar nada, es directo streamear. Pero sí pierdes muchas opciones, la verdad. Ahora sí que depende qué tanto te quieras adentrar al mundo del streaming y qué clase de contenido quieras ofrecer. Puedes empezar desde una consola y ver qué tal te va. O sea, y ya de ahí ves, dices, ah, sí me gustó, no me gustó. Y ya si te gusta, pues ya te armas con una PC, o si ya tienes una PC, pues una capturadora y demás. Un micrófono, una webcam. Así que depende. Pero sí es una buena opción hacer pruebas con un PlayStation 4, un Xbox. ¿Aquí qué hay? Ay, cabrón. Quítate, quítate, quítate. Bien. No baja. Solo que sea un juego sumamente pesado. Pero en general la experiencia que yo he tenido es que no baja el rendimiento de los juegos. Lo que me sirve para nada. Bueno, más ya tengo una llave. Obviamente no iba a estar ahí los lentes, la verdad. Sí, lo más fácil es usar la técnica de tener los monitores, así te quitas de pedos. El delay. No hay nada, ¿no? Cabrón, se tarda un chingo en matar. Listo. Thank you.
aventé un palito para matarlos rápido. Amistades selectas. Ay, cabrón. Hay uno donde hay una llave. Aquí no hay nada. Quizás tengo que matar todas esas pinches momias, puta madre. Señora Guro, ¿cómo está? ¿Anda con dolor de muela? Sábado ya. No hay nada. Pues no había llave aquí, muchachos. Matamos momias a lo idiota. Ni pedo. Baboso. Por aquí hay algo. Ah, si era donde estaban estos culeros. ¡Puta madre! Hay algo, güey, es lo que más me emputa. Adiós. ¡Ay, cabrón! Vamos a llevárnosla lenta pero segura. Yeah.
se mueren, hijos de la verga. Mira, unos ya se murieron. ¿Con bombas? Ah, puede ser. Ya van a morir. Halo sí, lo jugamos hace tiempo. Hace algunos meses lo jugamos por acá. De hecho, le tengo que seguir. Sí, jugué todos hasta el 4. Ya el 5 ya no lo jugué porque dicen que es una mierda. ¡Hola! ¿What? No hay nada, güey. Aquí me dicen en el mapa que hay algo. ¡Puta madre! Seguro necesito los Lens of Truth. O matar a más cosas. Sí, probablemente necesito los lentes, pero aún así, a veces aunque no traigas los lentes, sí puedes activar los switches. Déjame ver si necesito matar a más cosas. Ah, qué la chingada. También no hay nada. Todo para esta pendejada, maldita sea. Muy bien, bueno, vamos bien. Lo que sí vi es que creo que ahí arriba hay como un switch. Si no mal. Es que no sé cómo llegar ahí. No sé si hay algo ahí. Ahí hay un switch, güey. Tengo que ver cómo llegar a ese switch. Nintendo Switch. El verdadero Nintendo interruptor. ¿Dónde chingados estoy? Ah, ya. Vamos para el otro lado. Qué chinga este templo sin... Hay aquí abajo. No, es por donde estaba ahorita. Ok. Ahí te caes, definitivamente te caes. Ahí. Ahí no sé. Ah, ya. Por aquí y luego ya con eso puedo activar, según yo, ese switch que no sé para qué es, pero bueno. Ah, ok. Ok. Venga. ¿Qué onda, Skip? ¿Cómo estás? Welcome, welcome.
Ah, no veo nada. Todo bonito los Lens of Truth. Una escultura, maldita sea. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Para una pinche escultura. La cual me vale verga, me vale 3 kilos de riata. No la quiero. ¿Y todo para qué? Vamos a ver por acá. Tengo una llave ahí. ¿What? Oh, tiene un switch en el ojo. Oh, pues dale, dale. La madre siempre te absorbe, maldita sea. Que no me voy a arriesgar, voy a usar un Dean's Fire, chinga su madre. No me sirvió de absolutamente nada eso, pero bueno. Mete una llave. Oh, eso sí lo necesito. Ven acá. Nada. Ahí está. ¿Dónde podrá estar la otra llave, güey? Estoy casi seguro que es donde te caes, pero... patinarle. Dios, lo que sea aquí. ¿No te caes aquí? ¿De dónde te caías? Hacer la técnica, a ver si con el boomerang podemos. No atraviesa. Hay piso. Vamos a irle pegando. Déjame ver si la puedo atrapar. Ahí está, como chingados. ¡No! ¿What?
La llave desapareció, muchachos. ¡Qué chingados, güey! ¿What? Eso no... Creo que eso no era intended. Ay, güey, qué cagado, güey. Muchachos, no hagan trampa. Probablemente no necesitaba hacer eso. En realidad necesito checar dónde hay piso y dónde no hay. Ya ves tan fácil que era hacer eso. Ah, pero el nene quería complicarse la vida. Bueno, no me importa, ya tengo la llave. Pues ni tan genio, no me resultó mi técnica, pero lo logramos. Ahora sí vamos a... donde nos hacía falta la llave. En teoría, yo quiero creer que ahí va a estar... Ay, ¿será que ahí va a estar el...? ¿Los lentes? Probablemente no. O un switch, tal vez. Más vale que todo esto haya valido la pena. Toma dos, solo hay una escultura. Ah, sí. Ya de ahí voy a caer en la madera esa donde estaba el switch. Y ya con eso se va a activar, según yo, un cofre donde va a estar el... donde van a estar los lentes, estoy casi seguro. Van a estar donde están las momias, chingados. Sí, eso era. Lo bueno es que ya no necesito matarlos en realidad. Lentes y nomás se usan una vez. Bueno, sí se usan varias veces. Y nada más me quiero quedarme en la entrada del templo de agua.
Eso ya será en otra ocasión. Pero logramos pasar el templo del fuego, la caverna de hielo y el pozo. Fue un buen avance el día de hoy, muchachos. ¿Cómo ve, señor Aguro? Ya estamos en los 2500. Muy pronto, muchachos, el maratón de Skyward Sword, se los prometo. Link Pinturita, cómo no, ese también lo tengo pendiente. También quiero jugar los Oracle. Déjame dar una idea de qué tan cambiado está, pero solo está cabroncísimo. Así de primera se ve medio igual, pero seguro los puzzles adentro sí están más cabrones. Muy bien, muchachos, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Hicimos un buen avance en la Master Quest de Ocarina of Time, pero es tiempo de partir casi a comer. Ya hace hambre. Nos vemos en la noche, muchachos. Yo creo que voy a seguir a Silent Hill 3. Provechito a todos y nos vemos al ratito. Bye, bye.